Aparte de que ellos comen frutas, también comen insectos o larvas. Aquí vemos cómo buscan insectos, ven. Aprovechan que los árboles están húmedos porque llovió y encuentran insectos enredados en las hojas de los árboles y aprovechan y se los comen. Antes yo pensaba de que ellos solo comían frutas, pero poniéndoles mucho cuidado, comprendí que también comen insectos. Hace 30 años atrás, estas aves acá en el eje cafetero no se veían así libremente. Estas aves las encontrábamos encerradas en jaulas. Pero ahora hay muchas de estas aves libres acá en el eje cafetero y son muy fácil de verlas. Hace un momento terminó de llover y vemos cómo ese turpial busca los insectos que quedaron enredados entre las hojas. Son aves muy hermosas, su combinación de amarillo con negro es espectacular y lo mejor es su forma de cantar. Son aves que se ven mejor en libertad que encerradas en una jaula. Aquí vemos este turpial comiéndose este insecto. Por lo regular mantienen en parejas. Es muy común verlos de a dos. Este video fue grabado acá en Risaralda, en el eje cafetero.
donde habita mucho el turpial montañero.